Saludos, fanáticos de Bleach. De seguro ya extrañaban mi voz. Y es un gusto regresar, no solamente con un total de más de 100 videos subidos a este canal. Al fin hemos podido regresar por completo. Y a todos los que nos han seguido durante todo este tiempo, y también a seguidores antiguos, les compartimos 36 secretos y curiosidades que tal vez no sabían sobre Byakuya Kuchiki. Número 36. Su nombre, Byakuya, significa Noche Blanca, y su apellido Kuchiki significa árbol inclinado o decaído. Número 35. En un capítulo le menciona a Renji que él mismo se corta el cabello utilizando su Zanpakutō. Número 34. El nombre de su Zanpakutō, Senbon Sakura, significa mil pétalos de cerezo, un árbol típico de Japón. Número 33. Fue el primer capitán en aparecer en una portada de los tomos recopilatorios del manga. Número 32. El adorno que lleva en su cabello se llama Kenseikan, el cual es solamente utilizado por el clan Kuchiki. Número 31. En cuanto a la bufanda que lleva, fue heredada por su abuelo, pero este es un tesoro del clan Kuchiki, la cual ha estado en su familia desde mucho antes. Número 30. El club de mujeres de la Sociedad de Almas, o el club de mujeres segadoras, ha realizado fiestas en su casa a sus espaldas. Le han tomado fotos sin su permiso. Incluso construyeron una piscina en su mansión. En uno de los materiales extra que aparece después del ending, estuvo a punto de decapitar a Nemu y a Nanao, además de que Yachiro Kusagishi le roba los peces que se encuentran en su estanque. Número 29. Nace un 31 de enero bajo el signo de Acuario. Mide 1,80 m y pesa 64 kilogramos. Su voz en español latino es interpretada por el actor Christian Strempler. Número 28. Su voz de su seiyuu japonés, Ryotaru o Kyayu, es la misma voz de Saga y Canon de Géminis, de la serie Los Caballeros del Zodiaco, además de que él posee una personalidad similar a estos dos. Número 27. A diferencia de los demás capitanes que duermen en sus dormitorios asignados para su escuadrón, Byakuya Kuchiki suele dormir en la mansión de los Kuchiki, debido a que ahí tiene todas las comodidades. Número 26. A diferencia de otros capitanes que eligen a su teniente, Renji Arai fue asignado como teniente del Escuadrón 7 por decisión de todos los tenientes del Seireitei. Número 25. Es el único noble que se ha casado con alguien que pertenece a un sector pobre del distrito Rukon, lo cual es muy mal visto entre la nobleza. Además, se desconoce cómo ellos se casarían y se conocerían en sí. Número 24. Tiene una mala relación con Kenpachi Saraki, ya que este lo ha retado a duelo cada vez que puede. Sin embargo, nunca se les ha visto pelear. Número 23. Es el único capitán al cual se le ve usando guantes, aunque su hermana también llegará a utilizarlos, pero solamente en el puesto de teniente. Número 22. El color de sus ojos en el anime es de color gris, mientras que en el manga es de color azul. Número 21. Byakuya Kuchiki fue el primero en enfrentar al hueco interno de Ichigo, cuando se apoderó de su cuerpo. Número 20. Byakuya es uno de los personajes más conocidos y populares de Bleach, tanto es así que en la primera encuesta de popularidad se quedó con el lugar número 19, en las siguientes encuestas permanecería siempre en el top 10 de personajes, teniendo el 10º, 6º y 7º lugar. Número 19. Es el primer segador en aparecer que posee el título de capitán en la serie y en realizar el Shunpo, o conocido también en la TAM como Paso Flash. Número 18. De igual forma que Sosuke Aizen, Byakuya Kuchiki destaca en caligrafía y parece estar muy implicado en este arte. Tanto es así que es el presidente del club de caligrafía en la Sociedad de Almas. Número 17. Al igual que Rukia, Byakuya posee un pobre talento artístico y sus dibujos son similares a los que haría un niño pequeño. Sin embargo, Rukia lo considera como un maestro en el arte. Su más célebre creación es similar al conejo Chapi de Rukia, el cual se llama Embajador Alga, y se le ve realizándolo en un castillo de arena y también en postres y galletas. Número 16. Hay dos cosas que Byakuya considera sobre todo. La primera son las leyes de la nobleza, y la segunda, las leyes de la Sociedad de Almas, aunque su forma de ver estas últimas cambiarían después de su derrota ante Ichigo Kurosaki. Número 15. Las únicas veces que se le ha visto sonreír es cuando Renji le pregunta si sustituye a Rukia en las reuniones de la Asociación de Mujeres del Seireitei. La segunda es cuando termina de hablar el Capitán Kurotsuchi en el capítulo 288. Y la tercera y recientemente se ve en el capítulo 366, aunque esta sonrisa es muy leve.
Número 14. No se conoce el nombre de su madre, pero sí el de su padre y su abuelo. Su padre se llama Suyun Kuchiki y su abuelo se llama Ginrei Kuchiki. Número 13. Entre sus aficiones se encuentran los pétalos de cerezo, los paseos nocturnos y la comida picante. Lo que no puede soportar de ninguna forma son los dulces, ya que él menciona que estos le pican los dientes. Número 12. En el databook oficial Character Book 4, The Devoted Souls, se revela que el kanji que lo representa significa orgullo. Número 11. Él tiene una columna en el periódico Seritei Communications llamada Todo sobre la etiqueta. Número 10. Antes de su pelea contra Ichigo, debido a que no se llevó a cabo la ejecución de Rukia, le menciona a Ichigo que él mismo la ejecutaría, llegando a tal grado de ejecutar a un familiar. Te eliminaré, Ichigo Kurosaki. Y luego, una vez más, capturaré a Rukia. Pero esta vez, yo mismo la ejecutaré. Número 9. Tsubankai Senbon Sakura Kageyoshi posee dos formas, una para la defensa y otra para el ataque. Sin embargo, en su defensa también puede atacar. Número 8. Fue aprendiz de Yoruichi Shihoin en cuestión del paso Shunpo o paso Flash, pero este evita usar sus técnicas. Además, cuando era niño, sabía que podía convertirse Yoruichi en gato. Por esta razón le llama gato monstruo. ¿A mí? ¡Eres tú, gato monstruo! ¿Gato monstruo es lo que obtengo por visitarte? Número 7. En su primera aparición no se le ha visto usar su túnica de capitán, lo cual no vuelve a ocurrir. Número 6. En uno de los openings se le ve utilizando en el mundo de los vivos un Gigai, sin embargo esto nunca ocurre. Número 5. Ha tenido tres estilos de peinado, siendo el primero cuando era niño, el segundo lo usaría hasta la saga de los Arrancar y el tercero desde la saga de los Fulgurin. Número 4. Ichigo llama a Byakuya Kuchiki por su nombre completo hasta que termina la pelea para salvar a Rukia. Desde entonces solamente le dice Byakuya, lo cual le molesta mucho. Lo diré una vez más. ¡Byakuya Kuchiki! Número 3. En la Guerra Sangrienta de los Mil Años, Byakuya Kuchiki le pide a Ichigo que proteja la Sociedad de Almas. Esto da a entender de que no solamente lo considera como un ser mucho más poderoso que él, también llama a Ichigo solamente por su nombre de pila, sin mencionar su apellido, lo que hace pensar que Byakuya aceptó a Ichigo como un amigo. Número 2. Desde que Rukia se unió a los tres escuadrones de guardias de la corte, él ha impedido que alcanzara un puesto superior. Esto cambiaría debido a que la propondría como teniente del escuadrón 13, y más adelante también la apoyaría para llegar al puesto de capitana de dicho escuadrón. Número 1. Pese a que la ley de la Sociedad de Almas prohíbe darles poderes a los humanos, él rompería esta ley, ya que sería uno de los pocos que contribuirían en brindarle el poder a la espada de Reishi para restaurar los poderes de Ichigo. Pues estos han sido los 36 secretos y curiosidades que tal vez no sabías sobre Byakuya Kuchiki. Un saludo a todos y también agradecimiento a mis compañeros de la página Bleach Doblaje Latino Original.